Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más al canal, bienvenidos al refugio del Meeple. Yo soy Horu, bienvenidos al tapete verde, a la arena de las hostias, a Marvel Champions. Y sí, no tengo vergüenza. Desde el verano, que subo muy pocos vídeos. Y es que, pues la razón es, como dicen en Parque Jurásico, la vida siempre encuentra el camino, ¿no? Y la vida se entromete y pues ha dado la circunstancia de que no he tenido tiempo ni para grabar partidas, ni para grabar unboxings, ni prácticamente para nada. ¿Y esto qué ha hecho? Pues ha hecho que se hayan acumulado unboxings. Así que voy a empezar a hacer vídeos de los unboxings de Marvel Champions que tenemos pendiente. Y los primeros pues son dos, que salieron allá por septiembre, diría yo, sí, creo que sí. Y la primera va a ser, en este vídeo solo vamos a ver a Mariposa Mental Psylocke. Y así pues vamos a ver si cogemos el ritmo otra vez de subida de vídeos, porque además también tengo algunos tags pendientes que me han nominado. Así que vamos allá, abrimos por aquí, si puedo, estoy desentrenado. Tenemos el póster por aquí. A ver, pues el póster será la portada como siempre. Como veis, no los he jugado, ¿eh? No he jugado nada más allá de la campaña de que visteis en el canal. Ahí tenemos el póster, mola, ¿eh? Y pack de Mariposa Mental. Mariposa Mental es una poderosa telépata y una artista marcial consumada capaz de penetrar en las mentes de sus enemigos usando sus cuchillos psiónicos o atravesar sus armaduras con sus afiladas katanas. Mariposa estableció unos lazos muy estrechos con sus camaradas mutantes durante su estancia en la Patrulla X y no dudará en arriesgar su vida para protegerlos como actual integrante de X-Force. Tenemos los planes secundarios de jugador, que ya los hemos visto con Cable. A distancia, equipo, penetrante y victoria X, que ya lo sabemos. Y viene con Justicia, ¿vale? No sé nada de cómo venían ni nada. Así que vamos a preparar el mazo de Mariposa y lo vemos como siempre uno a uno. Bueno, pues aquí estamos ya con Betsy Braddock, el alter ego de Mariposa Mental. Tiene recuperación 3, tiene 6 de mano, 10 de vida. Mutante psiónico, manifestación psiónica, preparación de la partida, pone en juego tus dos mejoras, energía psiónica con la cara de cuchillo psiónico boca arriba. Bueno, empezamos con mejoras, ¿eh? Acción, agota una mejora energía psiónica, coge una carta con el rasgo psiónico de tu pila de descartes, añádela al mazo y lo barajas. Vale, y aquí tenemos a Mariposa Mental, 1-1-2, tiene el asterisco todo. Control de energía psiónica. Interrupción, cuando uses uno de los atributos básicos de Mariposa Mental, dale la vuelta a una mejora de energía psiónica. Vale, pues vamos a ver qué cosas tienen. Así, pues tampoco dice mucho, ¿vale? Tenemos el cuchillo psiónico, permanente. Mariposa Mental recibe más uno de intervención. Lo agotamos y generamos un recurso ciencia. Y puedes darle la vuelta a esta carta. Si le damos la vuelta, recibe más uno de ataque, gana penetrante. Y la agotamos y generamos un recurso de puño. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Es un generador de recursos. Y esta pues es igual, ¿no? Sí, tenemos dos. Bueno, no está mal, ¿eh? Un generador de recursos puede ir en mano desde el inicio. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito. ¿Y esto que hacía? Vale. Ah, automáticamente cuando usas un atributo básico, automáticamente se gira. Bueno, aquí tenemos a Ángel, que es el otro pack que vino junto a Psylocke, que salió a la venta. Lo veremos en otro vídeo. Tiene 1 y 2, es un aliado de coste 3, 3 de vida. Después de que juegues a Ángel de tu mano, prepara una carta de superhéroe. Prepara tu carta de superhéroe. Vale. Ráfaga de cuchilladas, evento de coste 3, acción de héroe, ataque. Inflige 2 de daño a un enemigo por cada cuchillo psiónico que controles, confunde a un enemigo de tu elección.
Por cada katana psiónica que controles, inflige 2 de daño a un enemigo de tu elección. Esto lo he mirado, que vale, que es cuchillo por un lado y katana por el otro. Vale. Tenemos 3 copias de esta carta. Detección mental. Quita 1 de amenaza de un plan por cada cuchillo psiónico que controles. Quita 2 de amenaza adicionales de este plan por cada katana psiónica que controles. Vale. Evento de coste 2. 3 copias. Uno para atacar, otro para intervenir. Redirección psiónica. Defensa. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque enemigo, evita 2 de ese daño. Por cada katana psiónica que controles, evita 2 daños adicionales. Por cada cuchillo psiónico que controles, confunde a ese enemigo. 1, 2, 2. Sugestión telepática. Evento es una interrupción de héroe. Cuando muestres una carta del mazo de encuentros, anula sus efectos cuando se muestra esta carta. Por cada katana psiónica que controles, inflige 2 de daño a un enemigo de tu elección. Por cada cuchillo psiónico que controles, quita 1 de amenaza de un plan de tu elección. 1, 2. Vale, un antimazo de encuentros. Tenemos la rutina de entrenamiento. Apoyo de coste 1. Agota la rutina. Busca en tu mazo una carta de habilidad y añádela a tu mano. Baraja el mazo. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, descarta una carta de tu mano. Una carta de habilidad. Pues por ahora no tenemos habilidad, ¿no? Defensa psiónica. Psiónico intervención y psiónico ataque. Será. Sí. Bueno, veremos las cartas de habilidad. Tenemos una solo. Es un apoyo. Bueno, aquí tenemos las habilidades. Entrenamiento en artes marciales. Mariposa mental recibe +1 de defensa y tiene una respuesta de héroe después de que defienda. Contra un ataque, descarta entrenamiento de artes marciales y prepara a mariposa mental. Tenemos entrenamiento psiónico. Ignora guardia y patrulla. Este no tenía +1 de defensa. Vale. Después de que intervenga, es una respuesta después de que intervenga, descarta entrenamiento psiónico y confunde a un enemigo. Y la tercera habilidad, entrenamiento con armas, mariposa mental gana represalia 1. Después de que mariposa mental ataque, descarta entrenamiento con armas, prepara todas las mejores armas que controles. Vale, y aquí con este tenemos sus 15 cartitas. Vamos allá, tenemos a Capitán Britannia. Aliado de coste 4, 3 de vida, 3 de intervención con 2 daños derivados y 3 de ataque con 2 daños derivados. Y tiene un asterisco que dice: el Capitán Britannia sufre -1 de daño derivado después de intervenir en un plan secundario o atacar a un esbirro. Hostia, pues 3 de ataque o 3 de intervención en planes secundarios o esbirros, llevándose el normal de daño derivado, es importante, ¿eh? Este es importante para saberlo. Aéreo y Excalibur. Tenemos aquí a Cifra. Este viene de Matrix, ¿no? Aliado de coste 2, 2 de vida, 1 de intervención, 1 de ataque con asterisco, 1 daño derivado en todo. Tiene una respuesta al ataque. Dice: después de que Cifra ataque a un e inflija daño a un enemigo confundido, roba una carta. Golpe contundente, este lo conocemos, evento de coste 3, es un ataque. Confunde a un enemigo, si has pagado el coste pagando puños, inflige 3 de daño a ese enemigo. Este ya lo conocemos. Golpe en la cabeza, yo diría que también lo conocemos. Evento de coste 1. Después de que tu héroe, una respuesta, después de que tu héroe realice un ataque básico e inflija daño a un enemigo, confunde a ese enemigo. Si ese enemigo ya estaba confundido, en vez de eso, atúrdelo. Creo que lo tenemos. Bueno, aquí tenemos un plan secundario. Tender una trampa. Victoria 0. Coste 1, 3 por jugador de amenaza. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan inflige 5 de daño por jugador al villano. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ojo con este plan, eh! ¡Ojito con este plan! Esto es un matafases. Matafases. Tiene 12 de amenaza, pero bueno, 12 de amenaza actualmente. O sea, 3 por jugador. Si estás a 4, 12, es fácil quitar, ¿eh? Alterar
como una mariposa y además no tiene cosas malas cuando por tenerlo. Lo puedes jugar, lo tienes ahí, lo dejas a tiro de uno de intervención y ya matarás al villano cuando sea. Aletear como una mariposa. Esa habilidad también. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de uno por jugador. Es una interrupción. Cuando un personaje que controles ataque a un enemigo confundido, aumenta en uno la cantidad de daño de ese ataque que ese ataque inflige a ese enemigo. Vienen tres copias. Bueno, y acaban ya las cartas de justicia. Empezamos con las básicas. Pit Wisdom, aliado de coste 4, 3 de intervención, 2 de ataque. La intervención tiene 2 de daño derivado. Es X-Force, 3 de vida. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo X-Force y tiene una respuesta. Después de que resuelvas los efectos del enunciado cuando se muestre esta carta, de una carta de perfidia, cura 1 de daño a Pit Wisdom. Ojito. Ojito. Ojito, ¿eh? Puede estar haciendo 2 de daño recurrentemente todos los turnos. Siempre que salgan perfidias, claro. Fuerza dirigida. Evento de coste 0. Habilidad. Interrupción de héroe. Cuando tu héroe realiza un ataque que tenga una palabra clave a distancia, brutalidad o penetrante, este ataque inflige 2 de daño adicionales. Máximo de 1 por ataque. 1, 2 y 3 copias. Amor de altos vuelos. Está en la carta de equipo de Ángel y Mariposa Mental. Evento de coste 2, máximo de 1 por mazo. Acción de héroe, busca en tu pila de descartes un evento específico de superhéroe y añádelo a tu mano. Prepara al ángel y a Mariposa Mental. Vale, tenemos el poder de la mente, que ya lo conocemos, que se duplica para psiónicos, para cartas con el rasgo psiónico. El IPAC o el IPAC. Apoyo de coste 1, vehículo X-Force. Juega esta carta solo si tu superhéroe es X-Force. Acción de héroe, agota el IPAC y dale una carta de encuentro boca abajo a un jugador. Ese jugador roba dos cartas. Bueno, no sé yo. No sé yo. Bunker X. Esto pues para finalizar partidas. Apoyo coste 2, Bunker X, lugar X-Force, acción. Agota el búnker X y elige un jugador cuyo superhéroe tenga el rasgo mutante. Ese jugador busca cualquier carta entre las X primeras cartas de su mazo, siendo X el número de planes secundarios que haya en la zona de victoria. Y añade esa carta a su mano. Baraja el mazo. Vale, bueno, en este caso, no sé si habrá más planes secundarios aquí, pero esta carta, habiendo solo un plan secundario de jugador en la zona de victoria. No tiene mucho sentido. Telepatía. Juega esta carta solo si mejora de coste 1. Solo esta carta si tu superhéroe tiene el rasgo psiónico, máximo de 1 por jugador. Acción de héroe, agota telepatía y gasta 2 recursos mentales. Quita 2 de amenaza de un plan. Mec, 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 mec. Y encima 3 copias, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos la obligación. Intercambio de cuerpos. Esta carta al jugador que lleva Betsy Braddock. No puedes dar la vuelta a tus mejoras de katana psiónica. Cuando se muerte esta carta, dale la vuelta a todas tus mejoras de energía psiónica para dejar boca arriba sus caras de katana psiónica y agótalas. Acción de alter ego, descarta una carta de tu mano. Con el rasgo psiónico, descarta esta obligación. Oh, esta no la puedes retirar de la partida. Mira, aquí tenemos a su archienemigo, Quimera. Archienemigo de mariposa mental. Uno de plan, uno de ataque. 5 de vida. Es de los merodeadores y es psiónico. Interrupción obligada. Cuando Quimera se active contra ti, recibe más X de plan y más X de ataque para esta activación. X es el número de recursos mentales que hay en las cartas que controlas. Saqueo interdimensional. 2 de amenaza. Tiene el icono de aceleración. Cuando se muestra esta carta, coloco uno de amenaza sobre esta carta por cada mejora que haya en juego. ¿Cómo van a hacer daño, eh? Te han llenado el mazo de mejoras. Ilusión psiónica es un accesorio, se vincula al superhéroe. Cuando ataques a un enemigo, nombra un tipo de recurso y luego descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Si esta carta no tiene un recurso de tipo nombrado, el objetivo de este ataque pasa a ser un personaje amigo de tu elección y se descarta esta carta. Ojito.
Ojito, esta carta es muy maligna. Esta es muy mala, muy, muy, muy mala. Uf, qué daño. Dragón telequinético. Cuando se muestra esta carta, sufres X de daño indirecto, siendo X el número de recursos mentales que haya en las cartas que controlas. Si X es 0, ganas oleada. Aumento. Si sale como aumento, elige entre gastar un recurso mental o bien confundir a tu superhéroe. Vienen dos copias. Bueno, ya está aquí el mazo de mariposa mental. Vamos a ver qué nos viene. Disparo de arco psiónico. Evento de coste 2. Ataque psiónico. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene rasgo psiónico. Y es una acción, un ataque, inflige 4 de daño a un enemigo a distancia. Vienen dos, tres copias. Tenemos aquí a Dominó, aliado de liderazgo. Una intervención, un ataque con asteriscos. Cuadrilla X-Force, 3 de coste, 3 de vida. Después de que uses uno de los atributos básicos de Dominó, intercambia una carta de tu mano por la primera carta de la parte superior de tu mazo. Bueno, esto te puede servir para prepararte y quitarte la otra. El accesorio que se te vincula. Mazazo psiónico. Protección. Del liderazgo solo viene una. Es un evento de coste 2, ataque psiónico. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene rasgo psiónico. Respuesta de héroe ataque. Después de que defiendas contra un ataque enemigo, inflige 3 de daño a ese enemigo y atúrdelo. Vienen 3 copias. Y luego tenemos la telequinesia. Esta ya la hemos visto. O sea, nos vienen 6 copias de esta carta. Nos vienen 6 copias de esta carta en el mazo. Y la verdad es que la veo bastante malilla, ¿eh? La tienes que jugar y gastas 2 recursos para infligir 3 de daño. A ver, son los recursos que te pueden generar los cuchillos, pero no sé yo si vale la pena hacer esto, ¿eh? Total, para hacer 3 de daño. Mejor te lo gastas en otro, que 3 de daño se hace con nada. Con cualquier cartita haces 3 de daño. Vale, pues esto ha sido mariposa mental. Vamos con las conclusiones. Pues hasta aquí el unboxing de la review de Psylocke, mariposa mental. Y me ha gustado lo que propone. No me ha gustado tanto el mazo y muchas cartas de las que vienen para ella, que creo que no se le acopla muy bien al mazo que viene. Así que habrá que jugar con todo esto de las habilidades y de los rasgos iónicos para hacerle un buen macito a mariposa mental, que la verdad es que tiene pinta de que puede hacer bastante daño o quitar bastante amenaza. Creo que puede hacer las dos cosas si te centras en una de ellas, obviamente. No, si repartes el mazo, pues harás un poquito de todo, pero nada bien. Pues nada, espero que os haya gustado el unboxing. Vamos a tratar de volver a la rutina de los vídeos. Dadle a like, suscribíos, comentad por ahí abajo qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!